tú no vas a ser luchadora? ¿Con qué te topaste sí, en esa etapa? Sí, fíjate que sí, al principio como que llegas y te quieren apagar los ánimos. No estoy hablando de todos, pero sí hay algunos compañeros machistas como que decían, ah, yo no entreno a mujeres, yo no lucho con mujeres. Muchachas que quieren entrenar. Y pasa de que desafortunadamente me comentas, ¿sabes qué? He tenido una mala experiencia en tal lugar, ¿no? O tuve una muy mala experiencia con cierto luchador, ¿no? De hecho, a mí me tocaba luchar con puro hombre. Muy pocas veces luché con las mujeres que estaban. ¿Cuál es tu postura de esta nueva modalidad que se está volviendo muy de moda ahorita con que luchadoras enmascaradas apuesten su cabellera? Yo creo, Misa, que ya ahorita ya todo el mundo le está buscando a... No sé si a renovar, llamarle renovar, pero yo creo que, no sé, yo estoy crecida en la antigua y yo veo que primero va la máscara. ¿Cuál es tu postura de esta nueva actualidad de la lucha libre donde se combina lo erótico con el deporte, se podría decir? Bueno, yo se le respeta antes que nada a todas las que tengan sus paginitas por allá, ¿no? Pero... yo siento que ya le das mucho de qué perder al deporte. Amigos, sean todos bienvenidos a una emisión más para hablar de lucha libre y más lucha libre entre aficionados. En esta emisión me encuentro muy contento porque me está acompañando una luchadora que es parte de toda una dinastía de luchadores. Si les suenan los nombres de Lobo Salvaje, Ángel Infernal, Lobo Salvaje Jr., Ángel Infernal Jr., todos pertenecen a el territorio de Lobos, amigos. Pero, a que no saben muchos, que también esta familia es representada por el talento femenil. Pero qué mejor que ella nos platique sobre su historia. Raksha, bienvenida. Ay, gracias, Misa. Te vuelvo a repetir, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar acá en tu programa. Ya, yo siempre veo tus programas y la verdad nunca, pues, me habías invitado, o sea, nunca habías invitado, pero pues te agradezco y aquí estamos. Fíjate que queríamos en su momento, teníamos un proyecto que se llamaba Entre Luchas, no sé si te llegas a enterar, sí, ¿no? Sí, sí lo llegué a ver. En este proyecto teníamos pensado hacer un especial como que abarcara todas las gladiadoras que han surgido, hacer un tipo especial. Esto para que luego no quede la mención por allá, que no mencionaste a esta. Ajá. O no mencionaste a él, a lo que se quería hacer. Ya el programa desapareció, pero como dicen, más vale tarde que nunca. Y aquí tenemos en el podcast. Sí. ¿Lista? Sí, lista para lo que venga. Yo he visto que a nivel peninsular, a nivel sureste, no hay mucho como que alcance de talento femenil, ¿no? Puedo decir que eres como que la estandarte de la lucha libre femenil a nivel Mérida, a nivel Yucatán, sí, a nivel porque Yucatán. Las demás, como que sus nombres no han despuntado tanto por mucho tiempo como tú. ¿Tú a qué crees que se deba que no hay tantas luchadoras en esta región? Pues yo creo más que nada, Misael, porque yo pienso que existe mucho el machismo entre los compañeros de nosotras, lo que es la lucha libre. Pues la mayoría de las mujeres nos enfocamos en el deporte, pues porque ya viste que a veces tenemos a nuestra ídola de que Marta Villalobos y yo quiero ser como ella. ¿Dónde hay un gimnasio? Muy pocas se toman la molestia también de averiguar donde hay un gimnasio, a veces el horario a nosotras como que se nos complica más, que somos amas de casa, madres y todo. Y creo que mayormente eso es lo que también retiene a las luchadoras, ¿no? O sea, o al ramo femenil de tomarse la molestia de ir a un, después entrenar, después el horario, los días y todo, y pues su qué hacer, como que no puedes, o sea, sí puedes dividirte, pero tendrías que estar, por ejemplo, muy, que te guste mucho, y por ejemplo, como yo, que tengo dinastía, o sea, que está mi dinastía detrás y todo, pero raro la mujer que se enfoque mayormente en la lucha libre, acá en Yucatán. En tu caso, ¿cómo has podido sobrellevar estas dos partes, ¿no? Porque como comentas, quien le da vida a Raksha
Es una mujer que tiene responsabilidades. Exactamente. Que tiene problemas, que tiene trabajo, ¿no? En tu caso, que pues vienes con una dinastía, me imagino que pues el acercamiento con la lucha libre es un poco más fácil, pero no le quita lo complicado. Exactamente. ¿Cómo divides esto? ¿Cómo coexisten estas dos partes, la ruda Raksha con la persona que le da vida a este personaje? Bueno, mira, al principio fue muy difícil porque pues yo tengo dos hijas y cuando yo empecé, pues prácticamente ellas estaban chicas. Okay. Y obviamente me apoya mi mamá de decirlo, y ¿sabes qué? Voy de tal hora a tal hora al gimnasio, ¿será que me las puedas cuidar? Y pues el horario de que no afecte también laboral, o sea, el trabajo. Y, o sea, te tienes que dividir. Y cuando agarras tú la responsabilidad de ya querer ser luchadora y enfocarte en eso, pues prácticamente es hacer un lado, digamos que poco a poco, el trabajo, la familia, en tus tiempos ya vienen siendo ya más para lo que es el entrenamiento de lucha libre. Me dices que haces a un lado muchas cosas personales. Personales. Entonces, me imagino que al final de cuentas hay una gratificación. Exactamente. Económica. Que quiero yo pensar que se podría hablar económicamente. Tu risa. Económicamente es negocio. Bueno, yo sé que a tu papá sí le tocó vivir la época de que se bebía de la lucha libre, uh-huh. Porque. Para poner en contexto, Lobo Salvaje era de la época, podemos decir, donde todavía era negocio la lucha libre. ¿Te tocó vivir o te tocó experimentar decir, vivo solo de la lucha libre? Jamás. En el tiempo que yo estuve vigente, no te podría decir que vivo de la lucha libre, porque de la lucha libre, al menos acá en Yucatán, no puedes vivir de la lucha libre. Okay. Y menos si, por ejemplo, te toca de que venga un estelar y le paguen más al de fuera que al propio yucateco. Wow. O sea, ¿sí hay un cambio de salarios muy altos del talento local con el que viene de fuera? Pero por supuesto, o sea, por supuesto hay muchísima diferencia. Y yo creo que si te pones, digamos, que hablar en lo profesional, yo creo que hay muchos yucatecos que se ven mejor que hasta los propios que vienen de fuera. Okay. Y ganan menos, pero pues allá ya es el promotor. En tu caso, ¿no te tocó tener un buen sueldo que digas, wow, por fin? Hoy se ve pues un poco de lo mucho que le he invertido a mi personaje. ¿Alguna vez digas, no, pues esta vez sí me fue bien? Fíjate que al principio en Chetumal, el difunto Cadete, o sea, él de verdad que creo que ha sido con la persona que he trabajado, que nos daba hotel, nos daba comida, nos daba lo que es los viáticos para ir y regresar, y nos pagaba, digamos que bien. O sea, creo que ha sido el único que me ha tocado, que la verdad como que sí le da importancia a lo que son los luchadores. Esto creo que es algo que se repite, ¿no? Porque a todos los que hemos platicado en estos podcasts nos comentan que es muy común que para buscar las oportunidades tengan que salir. Vemos que también femenilmente es el mismo caso, ¿no? Se tiene que salir para buscar las oportunidades o para que se gratifique mejor el trabajo. Ahora, no porque vienes de una dinastía, no porque vienes de una familia luchística, quiere decir que en el gimnasio fue fácil. No. Si cuando un luchador que está empezando, ¿cuántas historias no han contado que se han lastimado, que la han sufrido? Sabemos que para una mujer, sin hacer de menos, porque también tiene la capacidad, pero es un poco más complicado, ¿no? No puedes medir los entrenamientos tal vez de un varón con el de una mujer. En tu caso, ¿cómo fue tu experiencia en el entrenamiento, en el gimnasio? ¿Te topaste con barreras? ¿Te topaste con machismo? ¿Te topaste con tal vez tú no vas a ser luchadora? ¿Con qué te topaste en esa etapa? Sí, fíjate que sí. Al principio como que llegas y te quieren apagar los ánimos. No estoy hablando de todos, pero sí hay algunos compañeros machistas. Como que decían, yo no entreno a mujeres, yo no lucho con mujeres.
No entiendo por qué, porque digamos que puede ser el mismo nivel de luchador, ¿me entiendes? Y sí nos topamos con mucho de eso, pero pues yo siempre he sido muy vale, ya sabes qué. Y a mí me vale, ¿me entiendes? O sea, yo voy. ¿No te importó? No, para nada, para nada. Esto lo comento porque fíjate que a lo largo de todo el tiempo que llevo, pues, dedicándome a la difusión de la lucha libre, a lo largo de todo este tiempo siempre me ha llegado mensajes de diferentes personas que nos comentan, oye, entrenar, ¿dónde se puede entrenar? Y a veces llegan jóvenes, ¿no? Muchachas que quieren entrenar, y pasa de que desafortunadamente me comentan, ¿sabes qué? He tenido una mala experiencia en tal lugar, ¿no? O tuve una muy mala experiencia con cierto luchador, ¿no? También me ha tocado escuchar casos que desafortunadamente se quieren propasar con las muchachas y por eso se han alejado. ¿En tu caso te pasó algo de este tipo? No. ¿O tú crees que tiene que ver también, por ejemplo, el lugar donde se entrena? Yo creo que sí. O sea, pon tú el lugar y la persona, ¿no? Ok. Porque en mi caso no, nunca me pasó eso. Yo empecé a entrenar y con todos. O sea, cuando me pusieron fue con todos. Ya después me pusieron un personalizado para que yo pueda ya estar al nivel de las que ya habían empezado y yo obviamente no atrasarlos. Pero nunca me tocó que se llegue a sobrepasar a alguien conmigo o algún compañero o algo. Yo no sé si por mi papá, que dirán, pues no son tontos. Sí. Pero de las compañeras que he tenido, nunca he escuchado que alguien se quiera sobrepasar con ellas. En este caso, por ejemplo, aprovechando, ¿no? Si alguna chica, alguna dama que nos esté viendo que quiera entrenar la lucha libre, tú como profesional, ¿dónde la recomendarías o cuál es el lugar correcto para que no pasen este tipo de cosas? Obviamente, en el gimnasio La Lupita. Allá tenemos puro maestro profesional, capacitados para lo que es la lucha libre. Les esperamos, que es de lunes a viernes a partir de las 8 p.m. La verdad es muy padre este deporte y sí se les invita a chavas, a chavos, a niños. Pueden entrenar desde los 7 años. Se les invita al gimnasio La Lupita, donde mi papá es el encargado de allá, el señor Juan Pech Medina. Es muy, muy, muy bonito el deporte y la verdad que sí, sí se los garantizo que de allá van a salir muy bien preparados. Pues ahí está, amigos, para todos y amigas, sobre todo, que les gusta el deporte de la lucha libre, ya saben cuál es el lugar correcto y esperemos que en un futuro existan más luchadoras, ¿no? Para sí, de verdad que falta. Sí, una ya va de salida, así que necesitamos gente nueva, sangre nueva, para que ya podamos ver ese femenil, porque acá en Yucatán, pues obviamente casi no hay mucha luchadora que digas, ella es luchadora y tal luchadora y tal luchadora y tal luchadora, no. Acá son muy pocas las que quedamos. Es muy criticado a nivel nacional siempre cuando una luchadora y un luchador se enfrentan, ¿no? Porque dicen que la comparación de fuerzas de un hombre a una mujer es muy imposible, ¿no? Ajá. En tu caso, debido a que no hay luchadoras, desafortunadamente te ha tocado tener que enfrentar, porque no hay luchadoras, también a caballeros. Sí. ¿Qué opinas de esa postura de esas personas que comentan que los duelos unisex no se deberían de dar? Pues yo pienso que ya es machismo, ¿no? Porque pues puedes luchar con... De hecho, a mí me tocaba luchar con puro hombre. Muy pocas veces luché con las mujeres que estaban. Y me tocó luchar con Eterno, con Jaguar, con Draco, con Elemental. Ya viste que Elemental ahorita, dio un avance tremendísimo, ¿no? Tú eres de la generación de como que de esos personajes, te tocó ver al Elemental empezando. Y ahorita pues está triunfando en el centro del país, correcto, ¿no? Sí, de hecho me sorprendió muchísimo porque él empezó en La Lupita. De hecho, el difunto de su tío, el Star Khan, fue el que nos entrenaba y yo vi cómo empezó.
Y ahorita, no manches, es sorprendente hasta dónde ya llegó este muchacho. Obviamente salió de la lupita. Y los luchadores, quieran o no, de los que han tenido más de aquí, son salidos del gimnasio La Lupita. Así que chequen dato con eso, ¿eh? Y lo que me sorprende también es la máscara que nos vienes representando el día de hoy, ¿no? Sí, sí. Que es parte de la cultura de los lobos, ¿no? Sí, de hecho sí es de los lobos, usted es de territorio de lobos. Porque Raksha, pues en la mitología o en el cuento, ¿no? Es una loba, ¿no? Es la mamá de Mowgli. Exactamente. ¿Por qué comentamos la máscara? Hoy en día sabemos que, por ejemplo, tú en un duelo de apuestas, lo que pondrías en juego, por lógica, es la máscara. Obvio. Pero hay luchadoras que se ha dado esta moda de que al tener como tu máscara que se les vea el cabello, ajá, no apuestan la máscara, sino que apuestan la cabellera. O sea, yo tengo entendido que cuando haces enmascarado se apuesta la máscara, ¿sí? Si la pierdes, apuestas la cabellera. Por eso creo que a esta modalidad la adoptan lucha del revés, ¿no? Primero la cabellera y tal vez después la máscara. Tú que vienes de toda una familia luchística, de toda la tradición de la lucha libre, ¿cuál es tu postura de esta nueva modalidad que se está volviendo muy de moda ahorita con que luchadoras enmascaradas apuesten su cabellera? Es que yo creo, Misa, que ya ahorita ya todo mundo le está buscando a, no sé si a renovar, llamarle renovar, pero yo creo que, no sé, yo estoy crecida en la antigua y yo veo que primero va la máscara, que es lo, digamos, que ya lo más importante, y ya luego si se pierde la máscara, ya apostarías ya cabellera contra máscara o contra cabellera. En tu caso, sabemos que perder la máscara es lo más doloroso para un luchador enmascarado, pero también hay personas que yo les he planteado, oye, en el hipotético caso de que pierdas, ¿qué pasaría? O sea, me dicen, de plano, yo no podría sin la máscara, a mí la máscara me complementa. En tu caso, ¿sientes esa conexión con tu personaje o de perder la máscara sientes que no te afectaría tanto? No me afectaría porque siento que una parte de Raksha la tiene, digamos, que ya la persona que soy, ¿no? O sea, ya, yo creo que al contrario, o sea, yo creo que imponería así, ahorita Raksha. Ay, como yo estoy bonita, obviamente, pues, o sea, no, creo que me haría bien, ¿no? También. Creo que nos gusta mucho la seguridad que plantea Raksha, ¿no? Como sí. Gane o pierda, ella va a salir ganando de todos modos. Exactamente, sí, de hecho sí, o sea. Sí, sí, cierto, sí duele porque obviamente años, esfuerzo y muchas cosas que llevas detrás, ¿no? Sí. Del personaje, pero pues ya, o sea, digamos que pues si te tocó perder, pues ¿qué más pasaría? O sea, ya no pasaría nada, simplemente ya conocen a esa mujer que va de... Que le da vida. Exactamente, que ya le da vida al personaje. Yo creo que sí... O sea, sí estaría padre, ¿no? Y qué bueno que vienes con esta actitud muy... La verdad, yo pensé que platicar con Raksha iba a ser más rudo por la Raksha que hemos visto, sí, en el cuadrilátero, sí, ¿no? Sí. Pero qué bueno, porque creo que ahorita vamos a entrar a un tema un poco controversial, ¿no? Ajá. Porque comentaste algo, quien le da vida al personaje es guapa, dijiste, es bonita, sí, ¿no? Parte de la lucha libre femenil, no tenemos que... quitar el mérito es que son un atractivo visual, ¿no? Las mujeres, claro, son muy bonitas, sí, son hecho, muy hermosas. Sí, ajá. Pero hoy en día siento que en su momento, creo que cuando se le tomaba fotos a las luchadoras y todo era en un ámbito deportivo. Uh-huh. Pero hoy con la pandemia, con todo lo que venimos viviendo, han surgido nuevas plataformas, nueva apreciación del deporte. Y hay muchas luchadoras que pues ya se empiezan a aventar a la creación de contenido para caballeros, ¿no? Ajá. Hasta ahí cada quien puede hacer lo que quiera, ¿no? Y está bastante bien. Pero ahora lo que a mí me alarma y me preocupa es que, pues, medios de comunicación, en vez de centrarse en lo deportivo, pues se centran, ya unen lo personal. En lo morboso ya. Exacto, ¿no? Y en vez de que ya hasta en los carteles, en vez de poner la fotografía de la luchadora, ya quisieran ponerla de su página de caballeros. Ajá. ¿Cuál es tu postura de esta nueva actualidad de la lucha libre, donde se combina lo erótico con el deporte, se podría decir? Bueno, yo se le respeta antes que nada a todas las que tengan sus paginitas por allá, ¿no? Pero yo siento que ya le das mucho de qué perder al deporte, ¿no? Uh-huh. Porque pues ya la gente ya
ya no te va a ir a ver por lo que luchas, por lo que sabes, simplemente te va a ir a ver nada más por el morbo. Pero como te digo, se respeta a cada quien y eso es lo que pasa cuando llega, por ejemplo, lo de la pandemia y no sabes y no tienes, digamos que, más trabajo por hacer o aprendes a, no sé, a vender tacos o algo. Pero creo que lo más fácil para ellas, pues, es abrir una página y mostrar sus atributos y, pues, generar. Que igual es difícil, ¿no? Tampoco hay que decir que es fácil. Creo que se necesita seguridad, ¿no? Para, claro, sin quitarle el mérito, ¿no? Pero sí creo que al combinarse toda esta cuestión en un deporte con muchísima tradición, con muchísima cultura, siempre entra como que en un dilema de si está bien o no está bien, ¿no? Ya cada quien tendrá su apreciación, sí, sí, ¿no? De hecho, pues como te digo, se le respeta a cada quien y pues por algo lo hacen, ¿no? Sabemos por lo que se ha platicado por compañeros acá que han venido a platicar, y esto lo comento no porque se estén destapando en cosas de más allá, sino porque a veces como fanáticos no sabemos lo que los luchadores sufren en un previo o hasta semanas antes para los 30 minutos de lucha que luego se ofrece, ¿no? Uh-huh. A veces dicen que los lugares donde se cambian o los camerinos no están en las mejores condiciones. Si para luchadores que han venido y nos han platicado cosas, para un hombre, entre hombres, hay cosas fuertes, en caso como mujer, ¿qué nos puedes platicar de estas malas experiencias en camerinos? Mira, yo creo que he tenido muy pocas malas experiencias. De hecho, he estado en Chetumal y ahí pues te cambias y están los chavos allá. Pues yo veía compañeras que allá mismo, fuera ropa y todo, ¿no? Y sí había uno que otro que te volteaba a ver y todo, pero creo que no, lo puedo decir, no fue mi caso, porque mi caso siempre fue, yo siempre fui, pues, vestida, siempre iba yo vestida y todo. ¿Es difícil más para una mujer entonces enfrentarse a toda esta cuestión de camerino? O sea, más cuando, pues en tu caso, tengo entendido que, ya te vamos a comentar eso, que tú solo luchas con las funciones que realiza la organización de tu papá. Exactamente. Es la ULM, la Unión de Luchadores de Mérida. De hecho. Hasta cierto punto tienes una protección, ¿no? Pero suponiendo en las luchadoras que no las tienen, ¿tú crees que sí es complicado? Inclusive de que, no sé. Yo creo que, Misa, dependiendo de la persona. ¿Crees? Claro que sí, dependiendo de la persona. La persona sabe a lo que va en un camerino y obviamente acá no estamos ni nos dan para empezar aparte un camerino que digan ay, solo mujeres, como cuando llegan las de México y hasta clima y agüita y ya sabes, ¿no? Sí. Aquí no, aquí es de que cámbiate allá y pues entre todos y como usted y pues eso tocó, ¿no? Okay. Pero pues yo creo que depende mucho de la persona si se quiere cambiar allá o ya quiere ir cambiada. O en todo caso, pues yo estaba yo acostumbrada de que una compañera me decía, oye, agarra la toalla para que no me vean. Pues las tapas con la toallita, ¿no? Se apoyaban, ¿no? Sí, de hecho sí, en eso sí. Y pues no me tocó de que algún compañero le falte el respeto a alguien o a mí, ¿no? No nos tocó. Te tocó para bien hasta ese punto, ¿no? Sí, de hecho sí, en donde sí, de que pues te cambias, por ejemplo, en una carpa y toda la cosa, pues es que yo creo que es parte de lo que es ya la lucha libre y pues está padre, ¿no? Parte del folclore también, ¿no? Exactamente, está padre porque pues son vivencias que llevas, ¿no? Y que, oye, ¿y te acuerdas cuando fuimos acá? ¿Y te acuerdas cuando y que nos cambiamos aquí? O sea, no sé, yo siento que son experiencias ya más, que son parte de la que te topas a una compañera. Oye, ¿te acuerdas que aquí en tal lado o en tal pueblo nos cambiamos así, trepamos así, se nos rompió la bota y se nos metió el calzón, ya sabes, así, literal, o sea, son vivencias y pues es parte de, ¿no? Qué bueno que lo ves de ese punto, porque
habla muy bien de la forma de aceptar, enfocarse en lo positivo y no tanto en lo negativo, ¿no? De hecho. Pero también lo comentamos para que ustedes como fanáticos, si me incluyo porque soy un fanático, cuando la próxima vez vean a un luchador arriba, cuando vean todo el desempeño y critiquen o señalen, sepan que detrás de lo que ustedes ven de esos 30 o 20, 40, una hora de lucha, previo hay una preparación, hay cosas que ustedes a veces ni saben, las horas que se viajan para llegar, el tiempo de, sí, del camerino y las mil y un cosas que pueden pasar previo a lo que ustedes ven, son infinitas y se sorprenderían de lo que puede pasar. Exactamente. Comentamos eso, lo de tu que solo luchas con la ULM. Esto también se te ha criticado en algún momento, ¿no? Claro, de que, o sea, yo desde que trepé como Rasha y siendo la hija de Lobo, ya todo mundo como que te empieza a tirar, ¿no? Ya sabes, su mala vibra de todos y qué hueva, ¿no? Pero ¿tú crees que es porque tú tienes el síndrome Junior o hijo? Porque, seamos honestos, más que nada me etiquetan el síndrome Junior, o sea, así como que como es la hija del Lobo puede hacer lo que quiera, como la hija del Lobo saca a quien quiera, como es la hija del Lobo ya es campeona, o sea, ya sabes, así como que, pero pues la verdad, pues a mí siempre me ha valido, o sea, lo que digan, yo te soy franco y como te comentaba, este deporte para mí es un hobby al que amo un montón, porque desde niña y desde la panza de mi mamá he vivido el deporte que es la lucha libre. He visto a mi papá sangrando, que lo rapen, que le quiten la máscara, o sea, he vivido todo esto y le he tenido un gran amor, más que nada, sí, amor a la lucha libre, que veo cómo los mismos compañeros la destruyen y todo. Ay, pero eso sí, quiero aclarar algo. Yo no vivo de la lucha libre. Yo nunca he vivido de la lucha libre, Misa. O sea, yo tengo mi trabajo y me enfoco en mi trabajo. Y si he tenido para estar en la lucha libre es porque yo tenía un propósito que mi papá estuviera orgulloso de mí, de que es mi hija, es campeona femenil del sureste, y hasta el día de hoy no ha habido mujer que haya sobresalido en lo que es la península yucateca como lo ha hecho Rasha. Y no me vas a dejar mentir, y es lo que te digo, que muchos le tiran a eso, en lugar que se enfoquen en sus vidas personales y toda la cosa, en sus chaquetas mentales y todo. O sea, como que deben de dejar, bueno, qué chido, ¿no? O sea, es la hija del Lobo y pues sí, le costó y todo, y por eso estuvo donde estuvo. Pero pues como te digo, la lucha libre es controversial, siempre te van a ver lo malo, sí. Nunca van a ver lo bueno, porque pues creo que en Yucatán siempre ha habido como que la mente muy cerrada en ese aspecto, ¿no? Del deporte. Y sobre todo que, como comentamos, siempre cuando se trae una responsabilidad, un peso, los fanáticos quieren que se repita o se emule lo que hizo el papá, ¿no? Exactamente. Y no, o sea, son dos historias completamente diferentes. Sí, es como te digo, desgraciadamente nos tocó, creo que, de que nos estén tirando a mí y a mi hermano, pero por todo, o sea, por todo y por nada, que si subíamos, que porque subíamos, que si bajamos, porque bajamos, que si ya no luchamos, que porque ya no luchamos, que si aparecemos, que porque aparecemos. Pero es lo que te digo, o sea, pues así se dio, y pues una cuando nace con lo bueno, o sea, ni porque le tires lo que más quieras, ¿no? Como diría, a veces pensarían que ser el hijo o la hija de una leyenda es muy fácil, pero no, creo que inclusive a veces es un poco más difícil, ¿no? Porque obviamente, ya vienes con la responsabilidad. Obviamente, obviamente, porque ya vienes, traes por encima una responsabilidad que tu papá fue, que tu papá es, ¿me entiendes? Sí. Y es peor porque le tienes que ya hacerle el doble, o sea, te enfocas ya en entrenar y que todo te salga bien, y en ganar, y en enfocarse en que todo salga bien, ¿me entiendes? Pero gracias a Dios, esa parte, mi papá siempre nos ha dicho, o sea, que ladren los perros porque están acostumbrados a ladrar, o sea, ustedes sigan, y donde sigamos, pues donde lleguemos, ¿no? Hasta donde lleguemos. De hecho, pues yo ya voy casi ya a lo último, pero te digo que pues yo prácticamente lucho
pues lo que es ULM, Unión de Luchadores de Mérida, Gimnasio La Lupita. Me enfoco más en lo que es de mi papá, ¿no? Precisamente porque te digo, yo no vivo de eso. O sea, a mí es un hobby, es una pasión que yo tengo. Y cuando te requiere, es cuando luchas, ¿no? Exactamente, cuando hay que apoyarlo y toda la cosa, y si a mí me nace y todo, sí, sí, o sea, adelante. A veces las condiciones o los lugares no hay cuestión económica o... Te digo una cosa. O hay nada más por los amigos, ¿no? Yo he luchado gratis. Ok. O sea, de verdad, o sea, yo he luchado gratis. ¿Por qué lo haces? Porque... te cae bien la persona y porque es un, por ejemplo, a beneficio o para el CRIT y todo eso que sabes que, pues, si hay que apoyar, pues en eso apoyamos y todo, ¿no? Pero, pues, a las personas que realmente quieran hacer, por ejemplo, que hacen una lucha y todo, y oye, yo quiero que me des a mí la primicia y todo, de que esté Rasha y todo, no porque sea yo una superestrella, simplemente porque soy la única acá en Yucatán, y es lo que tienen que como que entender, ¿no? Y allá sí, a ver, mamita, o sea, yo cobro tanto, no es gratis. Patino. Y luego hasta se llegan a molestar, ¿no? Cuando le pones precio a tu trabajo. A mí me ha pasado, sí, yo imagino. Sí, de hecho sí. Si en cuestión locución pasa, imagínense ustedes que son la materia prima, porque esa es la realidad, los luchadores son la esencia de la lucha libre. Exactamente. Me imagino que llegar a un acuerdo económico por su trabajo, a veces, me imagino que hasta terminan peleados, me imagino. ¿O no pasa en la lucha? Claro que por supuesto que pasa en la lucha libre, todo pasa. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Y sí, o sea, te digo que pues creen que por amistad, así de que, ay, no, sí, no me va a cobrar. Si estás cobrando por ese evento, pues yo también te voy a cobrar, así de fácil. Para empezar a cerrar este círculo, amigos, de este podcast, mencionaste que eres campeona femenil. ¿Qué nos puedes platicar sobre este campeonato? Tengo entendido que quedó vacante, ¿no? Sí, mira, todo lo que es campeonatos en juego, yo pienso que son muy importantes, ya sean de cartón, como les llaman algunos, o si lo importante es que esté avalado, ¿no? O sea, digamos, es ya sea de cartón, de lo que tú quieras, pero lo importante es que el campeonato esté avalado ante la comisión de donde sea. Ese campeonato estaba vacante. Okay. Estuvo vacante ese campeonato y el promotor le habla a mi papá y le dice, mira, ¿sabes qué? Aquí yo no tengo luchadoras y tengo un campeonato femenil del sureste vacante. ¿Quieres traerte a dos luchadoras de allá para que se dispute el campeonato? Wow. Porque nosotros ya íbamos seguido a Chetumal. Y de hecho a Rasha y a Rosa del Abismo ya las pedían porque era un boom para ellos allá porque no había luchadoras, ¿me entiendes? Y mi papá obviamente vio la oportunidad y dijo, pues vámonos, o sea, vámonos a disputar el campeonato. Y lo disputé contra Rosita del Abismo. Muy buena luchadora en Rosita, la verdad. No le ayudaba mucho su cuerpecito, pero sí, o sea, de verdad que ha sido creo que una de mis mejores contrincantes. Y creo que siempre como que cuando las vinculan, como que la gente siempre las quiere ver en contra, ¿no? De sí, Rasha de hecho, contra Rosita. Porque creo que son las únicas dos que han destacado sí, más, ¿no? De hecho, sí. Creo que sí hemos destacado la Rosita y yo en lo que es de la lucha libre yucateca, femenil. ¿Quieres entonces que sigues siendo campeona? ¿Sigues con el cinturón? ¿Nadie te lo ha podido quitar? Pues nadie me lo ha quitado. Yo todavía lo tengo en mi casa para el que guste. ¿Estás abierta para poder disputarlo con quien sea, no? Pues sí, o sea, ya dando las últimas, yo creo que sí, ¿no? Comentas de que las últimas, yo te veo muy bien, te veo con la actitud. ¡Tengo 40! ¡Tengo 40 y estoy para así! Pues, bien. Ya está diciendo eso, ¿verdad, Rasha? Es que hay un, escucha, hay algo que no te he contado. A ver, mientras uno tenga colágeno por ahí. Ah, ok, ok. Ok, mira, okay. Una sí funciona estar, entonces. Sí, claro que por perfecto. Supuesto, Misa, no creo que no lo hayas probado. Bueno, creo que yo me sigo viendo de 19 años. Me sigo viendo de 19, por algo será, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Pero yo te soy honesto, te veo todavía mucho futuro en la lucha libre. Te tuve el gusto de verte luchar. ¿Cómo se llama? Recuérdame el lugar. Motul. En Motul. Gracias por recordármelo. Y te vi bien. Desafortunadamente creo que tenía una lesión. Vi yo con una lesión. De hecho, se iba a dar la lucha.
Yo no iba a trepar, de hecho yo me presenté para mostrar que tenía yo la lesión en el tobillo y de allá pues yo ya no me aguanté y pues me quedé en la lucha. Y ahí estuviste. Y allá estuve y la verdad que fue una lucha, creo que fue, si puedo decir, de las mejores de esa noche. Que prendió a la gente. Por poco te matan ahí por el público. Y a pesar de ser mujer, parece que le estaban mentando al lobo salvaje como Ruda en su mejor momento. Sí, de hecho sí. Pero fíjate que eso es lo más padre, ¿no? Para una Ruda, que te lamenten toda y que toda la gente esté en contra tuya. Entonces, ¿quiere decir cuántos años tú le calculas al personaje de Raksha? Porque imagino que luchísticamente le vas a dar cierto tiempo de vida. Sí. Pero es imposible para ti dejar la lucha. Le imagino que vas a tener apariciones, entrevistas. Sí, de hecho sí, yo quiero tener, o sea, más que nada puras apariciones y entrevistas. Y más que nada yo creo que voy a enfocarme en el lado del apoyando al gimnasio, apoyando a mi papá y todo. Yo creo que le daría yo de vida a Raksha, no sé, yo creo que unos 3 añitos más. Sí. Esperemos que entonces que haya más funciones de la ULM, ¿no? Esperemos. Sí, de hecho, sí, hay muchos proyectos, déjame decirte. Me gustaría que invites también a mi papá. Claro. Hay muchos proyectos buenos. Creo que sería pecado de mi parte negarles el espacio a la familia de los lobos. Ustedes saben por qué no puedo no negarles el espacio, ¿no? Exactamente, sí. Y no me da pena decirlo, creo, muchos dirán, ya fastidias con lo mismo, pero hace 12 años, amigos, cuando se grabó el primer piloto de todo esto de la radio, parte de los personajes que fueron a, o me dieron la oportunidad de entrevistarlos, más que nada el primero, fue Lobo Salvaje, fue el primer piloto que grabamos en Radio Universidad. Sería grandioso cuántos años después tenerlo, ¿verdad? En el estudio, ¿verdad? Sí. Para finalizar, el nombre Raksha marcó a fanáticos, marcó a la lucha libre peninsular. Por lo tanto, cuando tú digas adiós luchísticamente, se va a extrañar. ¿Habría la posibilidad de que tal vez exista Raksha Junior, alguna de tus hijas o alguna luchadora que tenga las aptitudes para continuar con el nombre? ¿O eres muy celosa con el personaje? Yo creo que me costó. Ok. Yo creo que me costó. ¿No habría continuadora? No. ¿No? No, de hecho no. A mis hijas no, están enfocadas en otra cosa. No les gustó el ramo del deporte de la lucha libre. Quizás a ellas sí les dejaría yo el junior, ¿no? Uh-huh. Pero pues de alguien más que venga y me diga, oye, no, no. Pues amigos, de esta forma estamos finalizando esta emisión de podcast donde hablamos de temas diversos con nuestra amiga Raksha. Lanzamos la invitación para que nos acompañes, claro que en sí, otros podcasts. Porque claro que sí. Creo que esto nada más es la puntita del iceberg, sí, de lo mucho que podemos hablar. Sí. Si este podcast les gustó, denle una manita arriba, suscríbanse, compartan este video con sus amigos porque recuerden que de esta forma podremos seguir hablando de lucha libre y más lucha libre entre aficionados.